pequeños les contaré sobre Pepito Flores. ¡No me lo puedo creer! Soy yo, pequeña. ¡Pepito Flores! ¡Oh! ¡Pepito! Esta obra se llama SOS Bichos y bueno, es una llamada de auxilio de los bichos porque una máquina excavadora ataca el bosque. Luego lo que contamos es la vida, pequeñas historias de un cuentacuentos que cuenta con sus amigos o a sus amigos lo que le ha ocurrido en sus viajes. O sea, cada cuadro son vínculos de lo que ocurre en la vida de un bosque, incluido la muerte de un abuelito, o sea, la vida en su totalidad. ¡Pepito! Sí. ¡Está más alto! ¡Está más bajo! ¡Está más corto! ¡Está más alto! ¡Estás igualito! Cuando me fui de aquí, caminé y caminé, de repente me encontré Pero claro, esta máquina excavadora, totalmente de fuera, viene a arrasar con el bosque. Los mismos bichos se defienden y logran destrozar la máquina, por eso, digamos, es que la llamada de auxilio es que ellos mismos se defienden. Y bueno, los niños se meten muchísimo con la historia porque hay personajes pequeños, hay un abuelito, hay cuentacuentos, bueno, y se meten con la historia de los bichos. Uno, pensándose desde niño, busca qué cosas son las que más lo atraen, ¿no? Entre el color, las formas y en especial los vínculos. Eso en un universo de color y con, por supuesto, con acción, ¿no? Y siempre estar con un humor lineal, pero básico como para los niños, y un puente de comunicación entre los que serían los actores manipuladores a través de sus personajes y los niños. Entonces eso se percibe de ambos lados, entonces se forma ese puente. Por ahí a los más chiquititos, siempre los muy pequeñitos, tienen 5 minutos de atención, pero ya a partir de 3, 4 años siguen toda la historia, ¿no? Ya has visto que hay partes que son fuertes, digamos, como para decir que la despedida del abuelo, y bueno, ellos ahí siempre se produce un silencio enorme, ¿no? Porque se ven quién no ha perdido una mascota, quién no ha visto eso de cerca, pero es la vida misma, claro está. Aquí, bueno, no es la primera vez que venimos a este teatro, hemos venido con otros montajes y siempre está totalmente lleno o hay gente que no puede, digamos, entrar porque está completo. Esto es fantástico porque creemos que se formarán espectadores futuros y las cosas se aprenden desde el placer. Entonces un niño que tú lo has visto, una vez que termina la historia todos quieren tocar los personajes, sacarse fotos y se los quieren como llevar, les dan besos, o sea, hay una identificación desde el afecto y de haberlo pasado muy bien.